se sabe muy bien por qué, si por culpa de la guerra o porque tú estabas enfermo, o no lo sé, porque el hombre no escribió más. Y yo me quedo todo ese tiempo ahí, con ese hombre extranjero a su lado. A mí me llaman la extranjera y a él le llaman el hombre de la extranjera. Durante la guerra... Es que este lo dijo, este un día... Todo eso dice, dices que soy responsable. Cuando nos separamos y no sabíamos si volveríamos a vernos, no estábamos seguros de volver a reencontrarnos, alguien, uno de nosotros, lo dijo. Dijo que era mi culpa. No, que era mi culpa. No, es su, culpa de él. Culpa. Alguien, uno de nosotros, lo dijo. Entonces, ¿es mi culpa? No, es mi culpa. Vale, pues yo lo ignoraba, respondo. No lo sabía. ¿Qué edad tenía yo? Chicos, ¿qué edad tenía yo? Dormía, ¿no? Dormía. Acordaos un poco de mí porque era mi juventud. Dormía. Bueno, el caso es que cuando el primer hombre desciende hacia el río, decimos que quería tirarse. Vale. Pues yo, el segundo hombre, yo lo ignoraba. Vivíamos los tres, ¿verdad? Ella, tú, ella, la mujer, ella nunca dijo nada. No se me explicó, dormía, me lo contaba. Jamás sabré si reías, o si imperceptibles, o si quizá no eran sino lágrimas que caían. O nada, Tony, ya no sabemos. ¿Qué hacías? Ya no recuerdo, la mujer dice, ha hecho falta demasiado tiempo para olvidar. Ah, no, quizá dormía él también a tu lado, al lado de tu personal. O sea que es así. Me quedo encerrado en casa día y todas las noches. O sea, que espero la muerte. Eso es lo que hago. Lo he decidido, espero la muerte. Pero yo, mi personaje me da te habla a través de la puerta. Me da igual, Tony, si me hablas a través de la puerta, porque no me interesa esta historia, lo que dices, el pasado. Es que no lo recuerdo. Yo ya no entiendo nada de eso. Uno de nosotros, dice, pregunta, ¿dónde se fueron todos estos años? Apenas los he sentido pasar. Y ella dice, ahora te has calmado. Es lo que el personaje de ella dirá cuando nos reencontremos de nuevo. Ahora te has calmado. Ahora te has no calmado. Voy a continuar. O sea, se acabó. He dicho lo que tenía que decir aquí. O sea, es que no puedo continuar vale, más. Ahora te has calmado, Marcos. Y además ella le dice eso para tranquilizarle. Porque ella tiene miedo de inquietarle desde el mismo instante en que por fin se encuentran. Como no hablamos de él ya. Y además le dice, no has cambiado nada.